Miren, paisanos, la mandarina cómo está tirada en el piso. En su mayoría de fruta se encuentra abajo, para que ustedes vean cómo es. Miren, todo está ahí. No sé si se pudre o no se pudre. Ahora pueden ver que aquí sí toda la fruta. A ver, vamos a agarrarla. De la panza pasan bien recio. Mira. ¿Quién sabe si se pudrirá al pegar al piso o no? Lo único que les muestro es que todo está en el piso. Chequenle ahí. Vende, los carros pasan como alma que lleva el diablo. De volada. Aquí ya está más coloreada. Todavía le falta bastante. Tiene mucha, ¿da? Muchísima, pero así se mira, pero ya cuando la pizca uno ya ni se hace poquita. ¿Eh? Los árboles, las ramas cuelgan, ¿verdad? Está fresco, ¿eh? Ándale. Miren para este Laura. Mira cómo está toda en el piso. ¿Qué sabe si se pudrirá? No creo, ¿verdad? Yo creo que no se ha de podrir, por eso no les preocupa en levantar las ramas. Pero sí tiene bastante. Pero está caído el árbol de hielo. Chiquitita la ingrata. Agua como no se imaginan. Y así están todos los árboles. Tienen bastante fruta. Miren. Miren nomás cómo están de llenos. Muchos tienen verde también. Mira cómo se abren. Yo no sé por qué se abrirán, pero esta, mire cómo se abre. Como que una plaga, o yo no sé. Aquí hay otra, mire. O el agua. Quién sabe por qué se reventarán así de esa manera tan fea. Mira, aquí está otra. Pasan recio los carros, ¿eh? Pasan recísimo, ¿eh? Sí. Cabrón, parece que los llevan correteando. Hay mucha reventada, ¿no? Tienen que meter, porque mira hasta dónde están. Ahí. Ahí tienen que meterse a gatas. No están como nada más en la orillita, están metidas hacia allá adentro. Sí, están bien escondidas. Aquí nomás están a la vista, pero ya para allá adentro sí están. Sí, porque como aquí les vamos a mostrar poquito nomás, miren. Como aquí, fíjate esta cómo está. Ay, ya está bien aguado. No me quiero meter porque todavía no ando en horas de trabajo. Mira, aquí va, ve. Joder, la madre. Aquí sí tiene a los bárbaros. Mira. Sí, pero también como tiene de chiquita. Sí, pues. Y ya no va a crecer, porque entre más tiene, más chiquita se pone. Mira ahí cómo está, mira. Mira nomás. ¿Verdad? Ahí es pura bola, no tiene hojas. Mira, Kira, un chiquita. Mira, esa tienes más posibilidades de meterte, pero cuando lo andan pescando, se tienen que meter a, como tienes que hasta adentro de los. Tiene bastante fruta. Miren, aquí pueden echarle un ojo ahí. Miren. Ahí se mira el frutaral que tienen estos árboles. Pero demasiado, diré yo. Y todo. Unas más, las que tienen más poquita tienen más grande. Pero ahí les vamos a estar mostrando diferentes diferentes frutas. Así es que acompáñenos en el video, porque ahorita les mostramos la mandarina y les vamos a estar poniendo más. A ver. Oh, sí es cierto, estas ya tienen más tamaño. Ajá, mejor mira. Yo pienso, se mira hasta como naranja, ¿no? Naranja, yo pensé que era naranja, pero no. Yo pienso que como trabajador quisiera que tuviera, aunque sea, o quisiera poca, pero grande, porque la chiquita de una forma u otra la tienes que bajar. No. Y fíjate, a veces, Fabi, también la piscan por tamaño. ¿Sí? Sí. De veras que es algo que se me estaba pasando, que también la piscan por tamaño y dejan la medianita
Y ya cuando es, aquí le llaman que es arrastre. El arrastre. Y nosotros ya estábamos acostumbrados de que casi por lo regular, en el trabajo nomás por... Se puede decir que ir sorteando es la del color, ¿verdad? Y nomás ciertas manzanas, no todas. Casi hay muy poca que se va por color. Pero aquí sí, tengo entendido que es a veces por... Es a veces por... ¿Cómo se llama? Por tamaño. Ahí le estamos mostrando, miren, viejones. Estamos ya, como pueden ver, ya estamos en otro lugar. Les vamos a mostrar los árboles de pérsimo, cómo se encuentran por este lado. Para que ustedes conozcan. Para que ustedes conozcan y lo aprecien, ¿verdad? Y cómo están unos pérsimos. Estos son unos pérsimos muy, muy grandes. Miren. Fíjense cómo están, miren. Esto sí es una chulada, miren, para que vean, miren. Este ya está bien maduro, mira. Vamos a cortar unos. Pero antes que los cortemos, vamos a buscar al dueño para que nos venda un puño. Porque me imagino que los van a vender, o yo no sé cuándo los van a piscar. Por lo visto no se mira que los estén piscando. O a veces luego estas huertas no las cortan porque son poquitos. Pero pueden checar aquí, checa aquí. Mira esto, mira. ¿Cómo están? Al rayo del sol. Están bien grandísimos para acá. Espérame, voy a ponerlos bien aquí. Entonces pueden ver aquí, estos ya están bien maduros porque se sienten lo... Sienten lo la piel. Miren. Le vamos a morder a uno a ver qué tal están. Miren. Están, sabes que estos ya no van a durar mucho. Si es que los piscan, ya no van a durar mucho. Y si no, no los, a veces no los piscan, los dejan caer. ¿Oh, sí? Sí, aquí es como allá en Washington. Mm. Si ya está bien maduro, ya no. ¿Ustedes ven? No, ya no lo van a. No lo sí, van a. No. ¿Sí? Mira. Ajá. Está caen. Pero. Le voy a dar la tabla para que lo pruebe. ¿Verdad? Ahora sí estás cortando uno de la... O estás comiendo uno de la mera huerta. Está bien... Bien maduro ya este. ¿Verdad? Uh-huh. Y pueden observar aquí. Vamos a caminar un poquito para acá. Nomás les estamos mostrando, paisano. No vamos a cortar más que el que comimos. Miren. Créanme que esto... No lo van a ver todos los días. ¿Por qué? Porque yo sé. Miren cómo están. ¿Cómo están? Y ya están bien maduros. Se sienten hasta aguaditos. ¿Cómo me gustaría que me vendieran unas? ¿Sí se los vendieron, tal? Me vendieran un puño, ¿verdad? No, ya están bien maduros. Ya están bien maduros. Yo antes pensaba que estaban blanditos para piscar. Pero estamos viendo que están bien duros, bien corriosos. Y están bien grandotes, guacha lestera. Miren esta. Miren. Esa es una chulada. Pero están bien duros. Y miren esta rama cómo se quebró. Esta rama cómo se quebró de tanto peso que tiene. Otra de este lado, miren. Esta rama ya no sirve, ¿no? O sea, la fruta de ese ya no sirve. Y esta, pues... No, señor. Ya no sirve. Se cayó cuando estaba tierno. Sí. Miren esta cómo está caída. Y miren esta cómo está, mire. Ahí nomás para que le echen un taco de ojo cómo se encuentran los pérsimos aquí en... Estamos... Ahorita estamos en Reilly. Ahorita estamos en Reilly, California, paisanos. Y le estamos mostrando los pérsimos cómo están, miren. Tiene bastante, no los vamos a dejar recio porque no queremos que se quiebre la rama. Porque están bien pesados. Les traemos esta cómo está doblada. Y miren. Ya están bien maduros. Yo creo que no los van a piscar. Y luego ya, aparte, no, ya están pasando. Ya se están pasando, guáchalos, mira. 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 Ese ya está, aparte está quemado, ese ya no lo piscó. Sí. Eso es lo que estamos mostrándole nosotros aquí. Los pérsimos. Y es la... No son muchos árboles, pero siempre sí.
Es un buen. Vamos a ir allá a la casa del patrón. Les vamos a decir que se nos vende un puño, ¿verdad? Y nos cortamos una cajita para llevar para Washington, porque están pero grandísimos. Pura miel. Mira este grandotote, mira. Mira este. Miren. Pero este cuando está muy verde no está bueno. No. Está muy bueno. Pero ahorita como está recién cortado, está bien dulce. Y está bien maduro. Está bien maduro. Y mira lo que, y con lo que es muy maduro. Es pura miel. Así es, amigazos. Échenle el ojo. O a lo mejor están dejándolos que se maduren todos, no sé, la verdad. Hasta los animales están comiendo. Oh, sí, cierto, miren, ya se están echando a perder, miren. Se están echando a perder los pérsimos. Se los están comiendo los animalitos. Ya hemos encontrado varios. Ay, carajo, me cayó en la cabeza. Y este también, miren, este ya está echando a perder, mira. Se miran luego, luego ya, mira, miren. Miren ahí. Mira, Javier, este era. Mira, este era, fíjate. Mira, este era. Ay, joder, la panza. Pura miel esa. Mira. Pura calabaza. Como mermelada, pues, con calabaza. Hijo, mira, ¿y estos cómo están, mira, Javi? Estos, mira. Y este, mira. Ah, está. Mira nomás. Ábrele el corazoncito. Y así están todos ya echándose a perder. Este también ya se mira de otro color. Se mira como... Está igual ya. Se mira así, mira, como cenizo. Mira, mira. Oh, y sin hueso. Arre, Lulú. Ah, va a decir nuestra amiga Lulú. Miren nada más. Y no se miran. No se miran. Están a todo lo que dan. Buenísimos. Bueno. Yo traigo hambre. Y así están poniéndose estos también, mire. Están cambiando de color. Mire, mira, ya están. Mira, se les aplasta bien. Este también está, pero pasado ya, este ya no sirve, mira. Mira. Mira nada más, mira. Mira. Ni un hueso. Mira. Mira, gente. Mira, mira. Ya, estos días no sirven. A ver, vamos a probar. Está pero dulce, dulce. Ahí viene el patrón, ahorita le vamos a comprar un puño. Así es, paisanos. Pues nosotros encantados de poderles mostrar este bonito huerto que nos encontramos aquí al paso. Chéquenle nomás el dato ahí. ¿Cómo está? Estos están sazones. Están bien sabrosos. No, solamente agarramos los que están maduros. Maduros, maduros. Esos ya no los, vamos a, no los van a querer. ¿Por qué? Porque siempre estamos respetando nuestras, nuestro amigo de horta. Entramos porque el mayordomo nos dijo que podíamos entrar. Pero el patrón dijo que, o sea, el patrón no está, y vamos a ir a verlo allá a su casa ahorita para ver si nos vende un puño para poder llevar para Washington para comer allá con la familia. Y nos sentimos muy contentos con todos ustedes porque nos han acompañado por aquí, por allá. Mire, estos están bien duros que todavía alcanzan a llegar bien a Washington, ¿verdad? ¿A qué, Fabi? El primer arbolito también tiene bastante, sí. Más que está más chiquito. La tía Fabi también no la tiene la oportunidad de conocer las plantas porque no las conocías, ¿verdad? No, y de comerme un pérsimo recién pescadito de la rama que no vieron que está buenísimo. Se mira una chulada, está bien sabroso. Están bien dulces, bien buenos. Así es, paisanos. Ya me dieron ahí este arbolito como está de lleno, mira. Más que está más chiquito. Entre más, y está bien frío, por cierto. ¿Verdad? Está corriendo aire ya. Y miren, ahí está la huerta de los mentados pérsimos. Es que, paisanos, ahí le mandamos un saludo para toda nuestra gente que por ahí vaya a ver los videos. Un saludo cordial de parte de la familia Vagante de Michoacán. Y pues ya les mostramos ahí la huerta, les mostramos los pérsimos, les hemos mostrado un poco de lo que hemos encontrado por acá, por este lugar, por este estado de California. Aroman ya podridos los estos pérsimos. Entonces, paisanos, sin más ni menos, nos despedimos. Que estén bien.
Y que Dios bendiga a cada una de las personas. Darme el pequeño recorrido por aquí por fuera para que miren la cantidad de pérsimos que tienen los arbolitos. Checa el dato ahí. Ahí nomás, para que se echen un taco de ojo. Y entonces, están cenizos, pero ya limpiándolos están amarillos, anaranjados. No están mira. Más que ya traigo harta. Este está bien maduro ya, luego los miran, miren. Miren nomás. Están pero grandotes los ingratos. Y acá hay más. Toda la huerta tiene bastante. Arriba y abajo. Así se encuentran los arbolitos o las plantas. Maduros, no. No, ya no. Están ya hasta adentro. Están hasta allá adentro. Se miran, mira cómo está bien bonito, ¿verdad? Sí. Mira. Ajá. ¿Verdad? Se mira como una flor. Se mira como una florecita bien hermosa. Pues ya, les mostramos los arbolitos. Así es que, Fabi, nos despedimos. Ajá. Pues un gusto venir a conocer los árboles de pérsimo y más que nada a probar uno recién cortado del árbol. Este se maduró ¿cómo se llama? A lo del árbol, ¿verdad? A la naturaleza. Ajá. Nada de que lo echaron acá y le echaron gases, ¿verdad? Nada más fue la pura bendición de Dios. Y ya todos están bien grandes. Esta es una grande rueda, mira. Miren. Es una grande rueda, mira. Este es otra clase de pérsimo. ¿Sí? Pero este solamente está bueno cuando está bien maduro, como en esta ocasión. Porque hay uno que está más bueno. Ajá, a ver. Está bueno, ¿verdad? Como que si estuviera injertado, yo no sé, pero tiene su que ver. Pero bueno. No, ese sí, no tan quemados. No, tan quemados. Tan como quemados, chamuscados, yo no sé. Lo único que sí puedo decir, tiene mucho. Tiene mucho la grande. Muchos grandotes. Así es que, paisanos, nos despedimos. Bendiciones para todos, chao.